Levi es un historiador de prodigiosa memoria, un gladiador de la historia un gladiador, un gran comunicador porque entre los profesores utiliza los mejores métodos para enseñar y un prestigio por estar entre nuestros escritores. Entre nuestros escritores un prestigio por estar, métodos para enseñar, utiliza los mejores. Es entre los profesores un gran comunicador de la historia, un gladiador de la historia, de prodigiosa memoria. Levi es un historiador. Mira, ambas cosas van de la mano, porque realmente es imposible que tú logres escribir algo si no lo investigas a fondo, si no lo conoces, si no tienes identificado plenamente el fenómeno. No vas nunca a lograr escribir una obra. Y naturalmente el apasionamiento tiene que estar. Si el tema no te apasiona, si el tema no te gusta, si el tema no te motiva, va a ser imposible que tú produzcas. Porque tanto el investigador como el escritor, el intelectual, siempre escribirá, siempre hará su obra cuando tenga algo que decir, algo que transmitir, algún conocimiento que brindar al resto de la sociedad. Cuando esa motivación no esté, simplemente el investigador o el escritor no va a producir absolutamente nada. Por lo tanto, sí, soy un investigador y soy un escritor que en su esencia investiga y escribe para un placer inmenso de esta vida, que si tuviera otra por alguna casualidad lo volvería a hacer, historia. Bueno, mi profesión en la Universidad de Cienfuegos del año 2003 ha ido creciendo de manera acelerada. Como todos los profesores, tengo estudiantes más apegados y otros menos apegados, ¿no? Es lógico, cada uno se inclina y se determina por el tipo de investigación que haces también y por lo que logras transmitir en clase. Incluso por el carisma personal que cada profesor en sí lleva, va a ser así. Los muchachos, vamos a hablar en este término, que arrastre tras de sí. Yo me siento afortunado porque los muchachos conmigo relativamente se identifican muy bien. Yo, mi palabra clave es ayuda. Yo siempre trato de tener para ellos ayuda en sus temas de investigación, en sus trabajos científicos, en los propios estudios independientes que mis colegas le mandan. Cada vez que se acercan a mí, yo siempre los voy a ayudar. Y que ellos vengan, toquen a mi puerta, estén, me consulten, me busquen, para mí eso es gratificante. No hay valor, no hay dinero realmente en la vida que lo pague. Eso es impagable. Así que gracias a la universidad, gracias a mis estudiantes, gracias a mis colegas y gracias a todos, ¿no? También por ese apoyo que han posibilitado de una manera u otra que Levi haya podido llegar y transitar por los caminos que lo ha hecho. Mis estudiantes han sido en ellos realmente esenciales y han tenido un papel primordial y meritorio en el quehacer que mi persona ha llevado adelante. Casi todo lo que escribo, lo escribo motivado por la historia. Incluso por la historia que el historiador logra develar tras los ritmos que las sociedades van marcando. La historia es la ciencia de las sociedades humanas y el historiador logra interpretar esos ritmos. Y por lo tanto, ahí hay algo fundamental que el historiador hace, que es la crítica. Es la crítica. Por lo tanto, quizás algunos artículos míos en el 5 de septiembre no solo tengan historia, sino que guarden también algo de crítica en la actualidad según los ritmos sociales que van marcando. El historiador se caracteriza en partes por ser contestatario, por ser crítico,
por ser un cuestionador constantemente. Y es que la pregunta de orden del historiador es ¿por qué? ¿Y por qué? Y sigue investigando el fenómeno y sigue ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo tengo dos grandes motivaciones que han salido. Una es mi ciudad. Yo siempre he investigado sobre Cienfuegos, no solo sobre la ciudad, la localidad, sino la región cienfueguera en sentido general. Me apasionan mucho los estudios de prensa, de velar la historia desde la prensa, sobre todo la prensa decimonónica del antepasado siglo XIX, que tanta riqueza guarda en sus páginas. Y el otro gran tema, realmente el gran amor de mi vida, desde el punto de vista histórico, es la pelota, es el béisbol, es nuestro deporte nacional. Bueno, desde el punto de vista histórico, me han llegado autores de cerca y otros que me han llegado por referencia. En primer lugar, uno de los que, el primero que realmente empezó a marcar mis derroteros por los caminos de la historia, está nuestro queridísimo cienfueguero Samuel Sánchez Galvez, quien descubrió para orgullo de Cuba y nosotros la prueba documental de la afiliación masónica de José Martí. Del patio también, qué decirte, la obra de Orlando García Martínez, en ese sentido, Violeta Rovira y otros tantos también. Es decir, ha sido un conjunto de personas que no solo han influido en mí, sino que cada vez que le he tocado a la puerta, han estado ahí para ayudarme, han estado ahí para leerme, han estado ahí para hacerme la crítica oportuna, la sugerencia meticulosa del texto histórico para que quede lo más apegado a la verdad, con la ética necesaria, con la objetividad que realmente debe investigar el historiador. Y nada, si alguien se me podría quedar, mis disculpas, pero creo que ahí está realmente toda mi impronta. Y desde el punto de vista pedagógico, agradecerle mucho a Miguel Pulido Cárdenas, a Carmen Barrera Piloto, a mi queridísima Nereida Moya Padilla, que también me ha apoyado mucho, y a otros tantos, en fin, a todos mis amigos, a todos mis colegas. Yo para todos siempre tengo un tiempo, para todos siempre tengo un espacio, un momento. Que tengo es cuando me paran por la calle y me dicen, profe, ¿cómo está? Mis alumnos todavía me saludan, los que tengo y los que ya pasaron por mis manos, de los cienfuegueros que me conocen y realmente me agradecen cada artículo en el 5 de septiembre o cada texto mío que sale y logran leer por diferentes vías o cada palabra. El agradecimiento también a ustedes y a la radio que me localizan para que trabaje y logre también divulgar mis modestos conocimientos hasta donde yo puedo realmente ofrecer. Si vamos a cuestiones ya un poco más oficiales, ¿no? Y que para mí son importantes, pero realmente no rebasan el valor de las primeras que te he dicho. Lesbi junto con Samuel Sánchez Galvez tiene el primer libro publicado para develar el siglo en el año 2016, el Premio Nacional a la Crítica Histórica José Luciano Franco, dado por la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Tiene reconocimiento Mano Franco de la Sociedad Cultural José Martí. Tiene varias menciones y varios premios, tanto en artículos como en otras obras de la Jornada Científico-Literaria Florentino Morales Hernández. De la universidad tiene decirte no sé ni cuántos premios ni reconocimientos, y ahora realmente no porque sean muchos, sino porque de corazón no los atesoro en mi memoria y se me olvidaron. Pero el gran premio y el gran reconocimiento que Lesbi tiene en la vida es su familia. Es su familia. Toda su familia, en sentido general. Y sus amigos. Ese es el premio más grande y el reconocimiento enorme que tiene Lesbi, que atesora como algo realmente invaluable. Yo estoy aquí sentado con tremendo amor y todo lo voy a seguir haciendo por amor.
yo le hago caso al corazón. A donde me guía el corazón, ahí estoy. No sé si mi conciencia se equivoca o no se equivoca, pero soy una persona de sentimientos, de sueños, de corazón. Y hacia ahí voy, hacia donde va el amor.